Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con la historia de Nessi aquí en el NBA 2K14 de nueva generación y otra vez que vamos a jugar contra Filadelfia, esta vez en The Palace. Y bueno, tenemos bastantes miembros del equipo lesionados. Está lesionado Jennings, Vince Carter, Greg Monroe, que lo estamos echando mucho de menos, sobre todo en el apartado de reboteador. Que Mahinmi, aunque bueno, no lo está haciendo mal del todo, no está a la altura. Y vamos a ver cómo sale este partido. Vamos, Nessi, buena, a subirla. Estamos ganando de 4 de momento, cuando queda un minuto para que acabe el primer periodo. Aquí muy, muy presionado, ¿eh? Me estaban empujando y todo. Vamos a ver qué hacemos. Entrada a canasta, no, Mitchell. Lo intentamos ahora, está solo Cain Singler. La falla. Qué pena, ahí ese tiro de Cain Singler es su especialidad. Pero muy bien, ¿eh? Harrelson en el rebote. Muy bien. Y bueno, 2 puntitos más para Detroit. Estamos 6 arriba. Importante esta posesión, hacer buena defensa. Vamos, estoy por detrás de Broten. Se queda solo Anderson. Ya anota muy fácil. 4 arriba Detroit. Quedarán 2 posesiones. Seguramente la subimos muy rápido, que es mi estilo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. A ver. Vamos, el bloqueo, bueno, tiro, triple, no ha sido triple, me lo he visto claro, encima ha sido con una A el lanzamiento, que bajón. Aquí intento robarla, pierdo la posición, Roden que la falla. Vamos, Mitchell, Caldwell Pope, dámela, rápido, se acaba el tiempo, hay que tirar, dentro, triplazo de Nessi. En los últimos segundos del primer periodo. Y bueno, nos vamos con una distancia de 7 puntos, que no está nada mal. Es curioso, porque el triple anterior lo he tirado con una A y lo he fallado, y este con una C creo que era y lo he metido. Pero bueno, es, no sé, cosa de la media que tengas en el tiro y de la zona en la que lo hagas y todo eso. Vamos a ver. Hemos entrado de nuevo y estamos ganando de 6. Se mantiene la cosa. Buena esa asistencia. Triple de Detroit. Y ya estamos con 9 puntos arriba. ¿Cómo ha cambiado el partido? Está uno arriba ahora mismo Filadelfia. Vamos, Nessi, aquí Josh Smith. Se la damos a Maga, el pase. Nos la devuelve, se la damos a Rivers. Vamos a ayudarle, que le hacen un 2 contra 1. Aquí podía haber tirado. Vamos a ver la entrada a canasta. Lanzamiento arriesgado. Y dentro, Nessi. Para ponernos uno arriba. Ahí está el salto y la celebración de la NBA. Vamos con nuestro emparejamiento, que estamos de momento de escoltas. A ver, Roten, no voy a intentar robártela porque si no me la haces. Bien, aquí aguantando. A ver, Anderson. Se intenta hacer la entrada a canasta, la saca para afuera y buena, buen movimiento de Filadelfia. Que se vuelven a poner uno arriba. 3 minutos y medio aproximadamente para que acabe el tercer periodo. Vamos a ver, 2 contra 1 casi que me hacen. Drummond que me amaga. Y ahí se la sacamos a Rivers. Pase arriesgado, pero no ha tirado. Vamos a ver Drummond, que aquí está complicada la cosa. Buenísima defensa. Tiro. La fallamos. Y el rebote para Caldwell Pope, que le hacen un gorro. Increíble la defensa en estos momentos de Filadelfia. Aquí cerramos en la canasta. Vamos otra vez con nuestro hombre, con Roten, que se va para atrás. Aquí el bloqueo. Llegó tarde después del bloqueo. Y canasta. Muy bien. Muy bien, ahí ese bloqueo me ha dejado totalmente enganchado y ha perdido el sitio para poder defender. Va a ser complicado este partido. A ver el triple, dentro, triple de Nessi para empatar el partido. Eso por el bloqueo anterior. El partido continúa en un puño, quedan menos de 5 minutos para acabar. Ahí está, Filadelfia 93, Detroit 93. Tenemos aquí solo a Josh Smith, pero voy a intentar el bloqueo. Bueno, con Drummond, se me acaba el bote. Toma Josh Smith, tira. La falla y estaba solo. Mira que estaba preparándole el pase porque lo veía solo todo el tiempo y la ha fallado.
Y esas posesiones son importantísimas. Ahora está Noel, que la falla, coge su rebote, le molestamos y falta de Drummond. Buena defensa de tiro a este rookie. Ahí la pelea entre Nerlens Noel como rookie y André Drummond como jugador de segundo año. Falla los dos tiros libres. Esto puede ser decisivo al final. Cogemos el rebote, MotoGP dentro. Ahí está la condición atlética de Nessie. Hemos cogido un rebote importantísimo en el segundo lanzamiento de Nerlens Noel. Y ya a correr. Dos arriba de Detroit, a ver si podemos robarla. Y qué pena, cuidado con Crawford, que es un chupón, y entra a canasta y la falla, rebote para Mahimi. Muy bien, Mahimi, a ver, hacemos MotoGP otra vez. No, ya me ha cerrado aquí Carter Williams. Y no, tío, Mahimi. Intentado hacer el bloqueo ahí y ha hecho falta en ataque. Uf. Este partido tiene toda la pinta de que se va a decidir en la última posesión, como siga así esto. Y mira que llegamos a coger una distancia importante, pero no supimos mantenerla. Está solo Turner. La falla, uff, menos mal que la ha fallado. Ya no sé ni qué digo, rebote para Mahinmi. Esto está muy interesante y estoy muy nervioso. Vamos aquí el bloqueo, pero viene enseguida la ayuda. Ahí me han dejado un momento solo. Josh Smith, otra vez que la falla, tío. Rebote para Mahinmi. Bueno. Hoy no voy a decir nada más de Greg Monroe porque está cogiendo unos rebotes importantísimos, como ese rebote ofensivo de Mahinmi para luego hacer la bandejita. Estamos ganando de 4 y quedan 3 minutos. A ver, ahí hay mucha gente. Ahí, ¿qué pasa? Ahí con Turner, Crawford, que tiene a Josh Smith enfrente. Intenta dejarlo atrás. Bien, Josh Smith, aguántale. Yo estoy con mi hombre. Se le acaba la posesión y bueno, esas canastas duelen mucho, ¿eh? Cuando se está acabando la posesión, que te anoten ahí. No estaba defendiendo mal Josh Smith, pero bueno. A ver, ojo con el bloqueo, Mahinmi, no me la líes otra vez. Venga, Drummond. Cómo meten la mano, ¿eh? ¿Este qué le pasa en la boca? ¿Tiene ahí un protector bucal o qué? O no sé. Parece como si tuviera el labio inferior ahí más salido. Bueno, vamos a ver. Aquí se puede tirar muchas veces directamente. Vamos a intentarlo y la fallamos. Me ha presionado mucho en el tiro. Ahí se nota que es un poquito más alto que yo y puede puntear bien, ¿eh? Michael Carter Williams. A ver, porque pueden empatar el partido y bueno, la ha fallado ahí con mucho misterio Caldwell Pope, que no se atreve a correr. Me la da, tiro según recibo y ¡buah, tío! No era mala la idea para hacer puntos a la contra, pero enseguida creo que era Crawford. Me ha venido ya a molestar y empate. Vale, entramos en los dos últimos minutos con empate en el partido. Drummond por ahí correteando con la pelota de un lado a otro. Vale, gracias. Vamos, Nessie. A ver, tenemos aquí a Caldwell Pope, que es un buen tirador. Pero no está solo, te está solo Josh Smith. Se la doy otra vez, Josh Smith ya no se atreve a tirar. Está totalmente asustado. Aquí nuestro hombre franquicia. El tiro de media distancia ahí. Bueno, media distancia, casi al lado de la canasta. Y lo ha fallado, está muy fallón ahora Josh Smith y podemos pagarlo. A ver, Joe, bueno, Mahinmi, tío. Te está saliendo en este partido en labores defensivas. Te voy a decir en Twitter que te pongan para el mejor defensor. A ver el tiro. Uf. Falta de Drummond en ataque. Otra falta en ataque. El partido sigue empatado. Esto es una locura, El partido que está haciendo defensivamente Mahinmi y no conseguimos ponernos bien por delante. Vamos, aquí, madre mía, la que hay liada aquí mismo y pierden la pelota y la vuelven a coger. Carter Williams, a ver, Crawford intenta ahí un poquito estar en la ayuda con Ronnie Stuckey. Jones va a tirar solo Crawford, la falla, menos mal que la ha fallado. Estamos dentro del último minuto, vamos, Nessie, posesión vital. Esta posesión es vital, está solo ahí. Vamos, métela, dentro, triple de Ronnie Stuckey, que estaba solo. Casi pisa, pero no. Nos ponemos 3 arriba. Venga, defensa Detroit. Yo me voy con Carter Williams.
Vigila Crawford, Ronnie está aquí a punto de perderla, la saca para afuera para Jones. Jones ahí no va a tirar nunca. Aquí Crawford sí que va a tirar solo y la mete otra vez empate. Otra vez empate en el marcador, medio minuto para acabar esto. Vamos, vamos, Nessi. Muy buena defensa aquí de Carter Williams, que no me deja, no me deja, no me deja. Vamos a ver qué podemos hacer. Intenta entrar a canasta, no, me sigue hasta el baño. Está aquí ahí que puede tirar, no sé si dársela está aquí, porque está defendido muy de lejos. Tira hasta aquí, tira hasta aquí. Dentro, 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 dentro. Triple, triple, triple de Stucky. Otra asistencia más de Nessi, que llevamos 15. Lo veía ahí que su defensor estaba un poquito lejos, que le había dado un metro. Y ha sido vital. Dos triples ahí. Buah, la fallan ahora. Turner, rebote para Mahinmi. Ya me voy. Me hacen falta. Y esto ya está. Esto ya está. Hemos ganado el partido en el último momento. Anota para ponernos 4 arriba y ganar el partido, vale. Pues que nos hagan falta. Dámela, dámela, Mahinmi, que hoy te quiero mucho. Ahí está, hazme falta, Carter Williams. Con que metamos uno, adiós. Vamos, Nessi, concentrados, estamos en casa. Primer tiro, bueno, sí. Sí, 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 ya ganamos de 4. Cierra el partido y un puntito más ya para llegar a los 34, ¿no? Vamos, y dentro, muy bien. 34 puntos, 15 asistencias, 4 rebotes. Crawford ahí la piedra, que no entra el melón. Y bueno, ha sido un partidazo, ¿eh? No me las he jugado yo porque estaba muy, muy bien defendido de cerca ahí por Carter Williams. Y está aquí, ha tenido más oportunidad de tirar. Su defensa ha sido más permisiva. Y lo hemos aprovechado con dos buenos pases y dos grandísimos lanzamientos de nuestro escolta. Ahí hemos aprovechado que Vince Carter estaba lesionado. 495 moneditas. Bien. Y a ver si sale alguna cinemática. Y qué buen sabor de boca, de este partido. Vale, parte de atrás de una limusina el día siguiente. Me callo. Hey, my man, you were the talk of the town these days. Hey, thanks, man. You know, feeling good. Good, good. You should. Hey, feeling good. Absolutely. Look, I've made my pitch, and I give you some space. Ahí tenemos aquí a ojos fijos, ahí con su mirada. Now look, I have deals. El tío mueve la cabeza, pero la mirada no la quita, ¿eh? Now they're ready to bring you on board the minute I call them back. All you have to do is sign with me and let them. Vale, ya este es el momento, creo. Este es el momento clave. Vale, no, yo creo que no. ¿Listo para graduarte a lo grande? ¿O seguimos con nuestro compañero, claro, con el Niga? ¿O lo hacemos? Pero voy a seguir con el Niga, sí. Vale que es un juego, ¿no? Pero no, Nessi no es así. Además, esa mirada fija, eres un poquito baboso. Encima amenazando, ¿eh? Madre mía, que le pego. Y quítate ese pelo así que te lo haces para abajo, que parece que estás intentando esconder el cartón. Míralo, intentando ahí esconder el cartón. I'm his only client. It's just me. All right, and him. We were in for a rude awakening, so enjoy your fast ride to the bottom. We're done. Y se ha picado. Y se ha picado. Es madre mía, y se pica. Ojos fijos. Mira, sí, seguro que está llamando ahí a Movistar y se hace interesante. Y está llamando al 1004 al servicio de atención al cliente. Bueno, que sí. Que sigo con el Nika, o sea, que no. Después además de la reacción que ha tenido. After a prolonged courtship by one of the big name agencies. Can you elaborate on this at all? Flipa, están hablando de esto. Sí, estaban hablando, digo yo, ¿están hablando de ojos fijos? Está claro que o sea, iba a seguir con el Niga, hombre. No somos una serpiente. He hecho lo mejor para mí. Fue una oferta que medité, no sé, yo creo que he hecho lo mejor para mí. No hace falta, ya lo has contado tú, hombre, eso es un poco borde, ¿no? There's really not that much to it. I was given the opportunity to change agents, so I politely listened to what they had to say and ultimately decided to decline. I'm sticking with my friend, because
He's got my best interests at heart. Always will. Vale, dice que sigue con su amigo porque cree que es lo que más le conviene. Y aquí lo tenemos con esa camiseta que tenía Billups, además. A ver si me arrepiento, ¿eh? Venga, va. ¿Qué pasa? Ah, mira qué ilusión hace al Niga. No podíamos irnos con ojos fijos, hombre. Míralo. ¿Jugar al NBA 2K ahora? Tú estás loco. Tú estás loco, tú eres un morboso. LeBron. Va, perfecto, mira, le ha hecho ilusión, al Liga, hombre, para no hacerle. Y bueno, me despido aquí, lo dejamos por hoy, adiós, hasta luego, chao, portaros bien, y hasta el siguiente vídeo.